Bienvenidos a otra emisión más de Breeders Magazine. En esta ocasión estaremos hablando de lo que fue la Expo Nacional Canina Chihuahua 2019, en especial sobre el soporte de la raza boxer que se llevó a cabo los días sábado y el día domingo, donde fueron juzgados por expertos jueces como lo es el licenciado Arturo Jamison y Johan Becerra, donde los participantes locales obtuvieron muy buenos resultados. Acompáñenos a verlo. Uno de los juzgamientos que llamó la atención dentro de la exposición Canina Chihuahua 2019 fue los soportes de la raza boxer, los cuales se llevaron a cabo el día sábado y domingo, donde los mejores ejemplares de México se presentaron en esta pista, siendo juzgados por los jueces internacionales Arturo Jamison y Johan Becerra. Cabe señalar que los participantes locales lograron colocarse dentro de los primeros lugares en sus categorías, debido al gran concurrido de participantes provenientes de todo México, se optó por unir las dos pistas para que los ejemplares pudieran lucir mejor en este juzgamiento. Al final del juzgamiento del soporte de la raza boxer, tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado Arturo Jamison, quien es criador con una trayectoria de 41 años en esta raza, quien nos habló
sobre su impresión del juzgamiento, así como también la visita aquí a la ciudad de Chihuahua y sobre todo algunos consejos para los amantes de esta raza. Los dejamos con el licenciado Arturo Jamison. Esto es Breeders Magazine. Bueno, pues nos encontramos con otro de los jueces que estuvieron presentes aquí en la Expo Canina Chihuahua 2019. Él es el licenciado Arturo Jamison, que viene desde Guadalajara, Jalisco, para hacer su juzgamiento aquí en la ciudad de Chihuahua. Arturo, ¿qué nos podrías decir sobre el soporte de boxer? ¿Cómo viste los perros que estuvieron participando estos días, este fin de semana? ¿Y qué impresión te llevas de esta exposición, pues ahora que visitas las tierras norteñas de Chihuahua? Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, en el boxer, creo que tienen que trabajar más. Vi bonitas cabezas. Creo que les falta más trabajo en la cuestión del estado físico de los perros, del entrenamiento. Pero en general, bonitas cabezas. Creo que si se ponen a trabajar, pueden lograr buenas cosas. O sea, creo que tienen algo ya interesante de dónde partir. Yo tengo 41 años creando boxers y bueno, siempre hay que partir de algo, ¿no? Y creo que ahorita tienen, al menos lo que yo vi aquí en la exposición, hay buenos perros. La cabeza finalmente es importantísima en un boxer y ya las tienen, que tienen buenas cabezas. O sea, a excepción de uno o dos perros que no me gustaban mucho las cabezas, pero hay más muy bonitas cabezas. Y eso no siempre es fácil de conseguir o de encontrar en una exposición. De ahí en más, pues sí, tienen que trabajar más. Ok, y en sí, en lo que fue el circuito, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste en estar aquí en Chihuahua? Cómodo, la gente muy agradable, la gente muy cálida. Yo tenía años que no venía a Chihuahua, había venido por vacaciones con uno que era muy muy buen amigo mío hace 30 años, él ya falleció, y la verdad me dio mucho gusto venir, el ambiente muy cálido, la gente muy agradable, el ambiente muy padre en general de los manejadores, de los expositores. Creo que estuvo bonita, yo estuve muy cómodo y contento de que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta para invitarme. Bien, ¿algún mensaje que nos quieras dejar al público de aquí de Chihuahua, a las personas amantes de la canofilia? Pues básicamente yo creo que necesitan trabajar más. En general como es lógico, había muchos perros foráneos y los perros de aquí los vi con poco trabajo, básicamente es eso, con poco trabajo, en poco estado físico. Por ejemplo, en el boxer, bastante delgados los perros, o sea, fuera de peso un poco, ¿no? Pero yo creo que trabajando, hubo otra persona que creo que es de aquí, que creo que trae un Alaska Malamut, un jovencito, pues les falta trabajar un poquito más, pero pues así es la canofilia, nadie nacimos aprendidos y todos fuimos aprendiendo en el camino. Entonces les deseo que sigan trabajando. Bueno, pues esta fue una entrevista con el licenciado Arturo Jamison. Nos esperamos en la siguiente cápsula de Breeders Magazine. Bueno, esperemos que les haya gustado esta cápsula. Estaremos trayéndoles más información en la siguiente cápsula sobre lo que fue la Expo Canina Chihuahua 2019, donde más participantes locales lograron colocarse dentro de los mejores podiums. Esto es Breeders Magazine. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, Instagram y nuestra página oficial www.breedersmagazine.com.mx. Hasta la próxima.